Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de conferencias Servir frente al COVID-19. Esta es la cuarta conferencia que estamos presentando y la primera en la que tenemos una invitada internacional para desarrollar un tema tan importante como es el tema de la virtualización de los procesos de selección. Lo que implica, y también qué es lo que esto implica como cambio dentro de la entidad a la hora de implementar este proceso. Para iniciar me gustaría presentar a los dos panelistas que nos acompañan el día de hoy. Magaly Mesa, ella es gerente de desarrollo del sistema de recursos humanos, cuenta con más de 15 años de experiencia laboral en gestión de recursos humanos, se ha desempeñado en cargos directivos en entidades públicas como Agrobanco y el Ministerio del Interior, así como entidades privadas. Cuenta con estudios de posgrado en administración de empresas en el SAM y ha desarrollado una maestría en dirección de personas y desarrollo organizacional en la Universidad de Casillas. También nos acompañan el día de hoy, o nos acompaña el día de hoy, Laura Rodríguez. Laura cuenta con más de 15 años en el desarrollo de proyectos, de estrategia, organización y procesos dentro de entidades públicas y organismos internacionales en Europa. Ha trabajado mucho el tema de materia de recursos humanos a nivel de diseño de procesos y modelamiento para el tema de estimación de necesidades, compensación, evaluación de desempeño, gestión por competencias. Ella es abogada y cuenta con un máster en políticas de gestión ambiental y cooperación internacional para el desarrollo. Me gustaría iniciar este conversatorio haciendo la precisión de que la propuesta de virtualización del proceso de selección se enmarca en la primera versión de la guía operativa de gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria que acabó de servir durante el inicio de mayo. Esta guía desarrolla una serie de recomendaciones respecto a los procesos del sistema y fomenta acciones que conducen a resguardar la seguridad y salud de los servidores civiles sin que las entidades dejen de prestar los bienes y servicios hacia el ciudadano. Hasta antes de la emergencia sanitaria, el promedio de puestos que se convocaban por parte del Estado a nivel nacional eran de 10.500 puestos aproximadamente, lo cual hacía que se produjo un desplazamiento de personas, de 30.000 personas aproximadamente, para que puedan dejar el expediente de postulación, por ejemplo, o puedan asistir a las distintas evaluaciones. Es en este marco, con la finalidad de evitar el contagio y propagación del virus, es que Servir propone la virtualización del proceso de selección. Antes de iniciar, también me gustaría pedirles que por favor puedan subir el volumen de sus dispositivos móviles y de sus computadoras. Desde ya se les pide las disculpas del caso si es que en algún momento hay algún problema de conectividad. De todas maneras, el video queda grabado en nuestras redes sociales para que luego lo puedan visualizar. Sin más preámbulo, empezamos con Magaly, quien nos va a comentar o nos va a mostrar la propuesta que trae Servir para visualizar el proceso de selección. Y luego continuaremos con Laura, que nos va a hablar un poco sobre, o nos va a dar algunos inputs de cómo se podría trabajar o cómo se viene trabajando la implementación de este proceso virtualizado en otras organizaciones a nivel internacional. Al final vamos a tener un espacio de 10 minutos para poder absorber las consultas que ustedes tengan, las más recurrentes, y por eso les pido que por favor puedan hacer sus consultas a través del chat que se nos habilita en la red. Empezamos con Magaly, por favor. Ok, bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas y con todos. En realidad para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes, pero sobre todo en realidad agradecerles la conexión de parte de digamos, una de nuestras experiencias teniendo para poder explicar herramientas prácticas de recursos humanos para que podamos ayudarlos en su gestión diaria en nuestras oficinas de recursos humanos. Y bueno, de hecho, agradecerle muchísimo a Laura Rodríguez, ella es una experta en gestión pública a nivel internacional y hoy día nos va a compartir algunas experiencias y sobre todo, digamos, un análisis de cómo ella ve la región en materia de la selección virtual. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Y como ya lo comentaba Romy Martínez, quien nos ha presentado, en realidad la conferencia de hoy tiene básicamente la primera parte, desarrollar tres cosas, ¿no? Una es el contexto de modalidades de trabajo, digamos, que vamos a tener a la mano para poder, digamos, discernir en qué modalidad vamos a estar los servidores
Más aún, ahora vamos a tener el tiempo necesario para poder prepararnos en las entidades, dado que nuestra situación de emergencia y cuarentena se ha ampliado hasta el 30 de junio. Eso nos da un respiro para que las oficinas nos podamos preparar un poco mejor para, digamos, el reinicio de actividades, ¿no? Luego, la otra parte de la presentación tiene que ver con un análisis y determinación de la necesidad de nuevas contrataciones, ¿no? Y finalmente, recomendaciones para llevar a cabo un proceso de selección de manera virtual. Seguimos entonces. Yo en realidad ya esta lámina la he presentado antes, quiero empezar con ello, porque nosotros hicimos dos encuestas. La primera encuesta la hicimos a fines del mes de marzo y la otra encuesta a fines del mes de abril, exactamente 30 días después de la primera encuesta. Y lo que nos arrojó la primera encuesta es que el 53%, digamos, de la muestra que hemos que nos respondió, que fueron 410 entidades públicas, de la muestra que nos respondió, el 53% de personal se encontraba en licencia con goce, o sea, más de la mitad. Y tan solo un 24% en trabajo remoto, ¿no? Esto ha variado. En el mes de abril, a fines de abril, en la segunda encuesta, fíjense ustedes cómo se mueve el PAI, ¿no? Tenemos que ahora el 33% está en licencia con goce y ha incrementado el trabajo remoto a 37% de 24% del mes anterior, ¿no? En realidad lo que estamos nosotros analizando es que conforme va pasando el tiempo y nosotros vamos aprendiendo un poco más de las nuevas herramientas que tenemos para poder implementar el trabajo remoto, vamos a ir migrando cada vez más servidores a esta modalidad de trabajo, que es lo que en realidad necesitamos hacer todas las entidades públicas por un principio de resguardar la seguridad y salud en el trabajo de todos los servidores, digamos, en las entidades públicas. Entonces, aquí va a venir una labor muy fuerte con ustedes para poder ir aprendiendo a identificar, ¿no?, las funciones y los puestos que tienen que pueden estar en trabajo remoto y que antes eran impensables, seguramente, de que puedan trabajar remotamente. Pero estamos aprendiendo y vamos a ir aprendiendo con ustedes y a ir guiándolos para que realmente podamos cambiar totalmente este país. Bien, entonces, siguiendo con la ponencia, tenemos que, hay algunos criterios que tenemos que evaluar. Lo que hemos visto, ¿no?, porque ustedes, todos los gestores de recursos humanos, cuelgan sus convocatorias, ¿no?, de los procesos de selección en la página, en la web de Talento Perú. Y lo que hemos visto, en realidad, es que hay muchos procesos de selección que se han quedado, digamos, a medias, ¿no? O están en etapa de convocatoria, otros ya están culminando la etapa de convocatoria y realmente esos procesos van a continuar en algún momento, ¿no? Pero estos procesos que van a continuar ya no van a poder ser procesos presenciales, ¿no? Van a tener que virtualizarse. ¿Pero qué tenemos que evaluar antes de empezar estos procesos, ¿no? En coordinación con las áreas usuarias, habría que ver y replantear si todavía persiste la necesidad de estos nuevos procesos de selección. En el contexto de, digamos, de la emergencia sanitaria que tenemos y en el contexto que hoy las entidades no van a poder albergar de manera presencial a tantos servidores, ¿no? Y que por estas medidas sanitarias tenemos un aforo de los locales, de las oficinas, bastante limitado, donde tenemos que respetar el metro de distancia entre un y otro servidor. Entonces, eso es una primera reflexión, ¿no? Si es que van a entrar a trabajo presencial, o sea, si voy a poder albergar a tantas personas. Y dos, si es trabajo remoto realmente, si tenemos claro que, si los jefes tienen claro cuál es el trabajo remoto que les van a otorgar, ¿no? Entonces, y por otro lado, tener en cuenta también las restricciones presupuestales que puedan tener las entidades públicas.
Yo he recibido esta semana innumerables llamadas de municipalidades principalmente, donde tienen restricciones presupuestarias. Entonces, ahí tenemos que repensar si realmente vamos a continuar o no con estos procesos de selección. Y luego, bueno, definitivamente, aun cuando el proceso lo vamos a virtualizar, tenemos que cuidar, ¿no?, el respetar los principios de mérito, de transparencia y de igualdad de oportunidades, ¿no?, siendo que vamos a variar nuestras modalidades de selección. Y luego también promover ajustes, ¿no?, razonables para las personas que tengan algún problema de discapacidad. Entonces, pero antes de también igual pensar en procesos de selección, yo los invito a que realmente también pensemos en otras dos opciones que tenemos. Tenemos una opción que es la, digamos, la variación excepcional de funciones dentro de la entidad de acuerdo al perfil del servidor. Y esto ha salido en un decreto legislativo 1505 y cuyo también, digamos, un compendio, digamos, fácil de lectura hemos sacado en nuestro último boletín de recursos humanos, ¿no? Para que realmente ustedes tengan las últimas normas que salieron con respecto a recursos humanos y de manera ágil y sencilla se han redactado y hemos atachado el compendio normativo. Pero esto es bien importante y ahora vamos a explicar por qué. Y también otra opción que tiene, de repente, antes de pensar en un proceso de selección, es la cooperación laboral entre entidades públicas, que también salió en un decreto legislativo que es el 1456. Con respecto a la variación excepcional de funciones que salió en el decreto legislativo 1505 hace una semana atrás, lo primero que tenemos que hacer aquí es determinar, digamos, la modalidad de trabajo, ¿no? Los jefes deben hacer una lista, ¿no?, de los servidores que, según modalidad presencial o remota o mixta o de licencia con goce, podrían de repente variar algunas funciones, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, yo, mi personal no puede hacer trabajo remoto porque la naturaleza de sus funciones no lo permite y tengo varias personas que en realidad no podrían hacer eso, ¿no? Entonces, pero de acuerdo al perfil de la persona, podría ayudar a otras áreas y eso podría evitar, digamos, mayores contrataciones si es que podemos disponer del personal que está internamente en nuestras entidades y que puede realmente colaborar con otras áreas, ¿no? Entonces, aquí tenemos que hacer primero la lista con los jefes del personal que de acuerdo a la modalidad de trabajo que va a designarles y luego hay que hacer un análisis, ¿no?, de aquellos casos que están en licencia con goce o que no pueden asignarse de trabajo remoto para, de acuerdo a su perfil, poder ver si es que podría colaborar con otras áreas. Y luego, finalmente, hacer una coordinación de partes, ¿no?, con otras áreas para que estas personas puedan realmente recibir, albergar a otros servidores y puedan continuar con el trabajo remoto, ¿no? Entonces, esta vigencia de este decreto legislativo es hasta el 31 de diciembre. O sea, podríamos hacer estas variaciones excepcionales de funciones hasta el 31 de diciembre. No esperemos que realmente se haga un procedimiento sobre el tema. O sea, esto es algo sencillo, es temporal también y con documentación interna en la entidad, tipo memorándum, podría hacerse esta variación excepcional de funciones. Y la otra opción que tenemos antes de salir a los concursos de selección es la cooperación laboral entre entidades, ¿no? Esto ya está desde hace un buen tiempo y en la página de Talento Perú, en el portal de Talento Perú, tenemos un botón donde las entidades pueden convocar a cooperación laboral para que cualquier servidor que se encuentre en licencia con goce podría decir, ah, me interesa apoyar en esta entidad y se te cuenta como trabajador remoto. Entonces, esto es un mecanismo también para que los servidores, digamos, puedan entrar al trabajo remoto, ¿no? Entonces, aquí es muy sencillo también. La Oficina de Recursos Humanos recepciona la petición y evalúa los puestos que se requieren, definen el perfil, se pone en el portal Talento Perú, se coordina con las, digamos,
con las oficinas de recursos humanos y los jefes, ¿no? Para que se verifique la disponibilidad de personal en la otra entidad, y el servidor de la entidad de origen verifica las convocatorias que existen en las páginas web de las entidades o la de Talento Perú, y recibe, digamos, la propuesta directa respecto al nuevo puesto y presenta su documento, ¿no? De cumplimiento de perfil. Y luego la entidad de origen lo que va a hacer con la entidad receptora, ¿no? El jefe de órgano y servidor acuerdan el plazo durante el cual se dará esta cooperación. Entonces, esto tiene vigencia durante toda la emergencia sanitaria que el día de hoy hemos se ha ampliado, ¿no? Y entonces, como les decía, antes de hacer las convocatorias, pensemos en estas dos opciones que tenemos previamente. Si a pesar de ello, mi necesidad de seguir adelante con las convocatorias de selección persiste, entonces, bueno, vamos a darles algunas recomendaciones de cómo proseguir con estos procesos de selección, ¿no? De manera virtual. Entonces, decimos, ¿por qué la virtualización de los procesos de selección? Porque en realidad tenemos que mantener, digamos, la seguridad y la coherencia de las normas que está brindando el Estado respecto al resguardo de la seguridad y salud de los servidores. Y acá algunas recomendaciones. Yo puedo proseguir mi proceso de selección, pero lo primero que yo tengo que hacer es adecuar las bases de mi concurso. Acuérdense que todos los concursos que están publicados en el portal Talento Perú no estuvo pensado en concursos de manera virtual. Estuvieron pensados en concursos presenciales porque es lo que habitualmente hemos hecho en el Estado. Hay pocas entidades que tienen plataformas virtuales donde hacen los procesos de selección, muy pocas en realidad, y que al final, en la entrevista, ya, digamos, o en los procesos de evaluación de conocimientos psicotécnicos, el postulante acudía presencialmente al lugar donde se le citaba. Eso tiene que cambiar, aun cuando las entidades hayan tenido una plataforma virtual. Entonces, ¿qué implica eso? Que tengo que ajustar mis bases, las bases de concurso, porque estoy cambiando las reglas de juego. Entonces, un tema es la adecuación de las bases, ¿no? Y bueno, especificar el cronograma, ¿no? Los días y horarios de recepción de los postulantes, eso tiene que colgarse en el portal de las instituciones, ¿no? Colocar que también es responsabilidad del postulante poder verificar la publicación de resultados en la web o medio digital correspondiente, revisar permanentemente el correo electrónico, ya que este constituye un medio de comunicación oficial, y toda la información enviada a través del correo va a tener un carácter de declaración jurada y es sujeto a fiscalización posterior, porque ya no vamos a ir a dejar expedientes presencialmente en las mesas de partes de las entidades, ¿no? Entonces, hay que verificar si tu entidad tiene una directiva interna de selección donde ya está normado, digamos, internamente tus procesos de manera presencial, bueno, tienes que ajustarlos también, ¿no? Si es que no lo tienes, tienes mayor flexibilidad para ajustar simplemente tus bases, pero si tienes directivas internas, también tendrás que ajustar esas directivas internas. Entonces, los principales pasos que tenemos en este proceso de selección virtual es, lo primero, la conformación del comité. Y la conformación del comité se va a hacer vía remota, ¿no? Vía correo electrónico de la Oficina de Recursos Humanos a todos los miembros del comité. Haces tu proceso de convocatoria en el portal Talento Perú, a la par de tu página web, ¿no? Por el plazo mínimo de 10 días, eso no ha variado, ¿no? Y bueno, además, también tienes estas dos opciones, la colaboración laboral, cooperación laboral y contratación directa, ¿no? Y luego tenemos las evaluaciones. Nosotros habitualmente hemos tenido evaluación curricular, evaluación de conocimiento, psicotécnica y entrevista. Eso no ha cambiado. Sin embargo, es importante que realmente veas y evalúes si es que todas estas, digamos, evaluaciones
de acuerdo al tipo de puestos que estás convocando, van a meritar el mismo tipo de evaluación. Y luego tenemos ya la vinculación, que preguntará, ¿y cómo voy a hacer la vinculación, ¿no? Y en realidad el contrato puedes manejarlo también virtualmente por correo electrónico con el postulante y luego él te tiene que dar la conformidad de esto virtualmente también. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación curricular? Bueno, en realidad, como todo lo vas a recibir mediante correo electrónico internamente o aquellas entidades que tengan una plataforma virtual van a hacerlo virtualmente, primero es la recepción del expediente, ¿no? Sea por cualquiera de estas vías que acabo de mencionar, ¿no? Y luego procedes a la evaluación curricular. Y ahí es la evaluación de del cumplimiento de los requisitos mínimos y los puntajes adicionales que correspondan de acuerdo a las normas ya establecidas, ¿no? El envío de expedientes digitales por correo electrónico a los miembros del comité, una vez que recibes los CVs, ¿no? Junto con el formato de evaluación. Los miembros del comité pueden sesionar vía llamada telefónica o videollamada una vez consensuadas todas las fichas de evaluación. Las mismas son remitidas a la ORH con copia a todos los miembros del comité, de modo que todos manejen la misma información. Esta es, por ejemplo, la plataforma de una entidad, ¿no? Donde tienen todo su proceso de selección de manera, digamos, en una plataforma virtual, ¿no? Entonces, de modo que acá ya no existe el correo electrónico donde vas a mandar tu CV con toda tu documentación, porque todo lo subes a la plataforma, pero no todos tenemos plataforma, por lo tanto, el correo electrónico es la vía más fácil. Luego, cuando haces evaluación curricular, no olvidar que si tú tienes un perfil mínimo, ese perfil mínimo te va a dar un puntaje, pero eso no quiere decir que si tú tienes, el postulante tiene más que el perfil mínimo, va a tener puntajes adicionales al requerido por el perfil mínimo, ¿no? Y aquí hemos puesto un ejemplo de ello, ¿no? Por ejemplo, grado o situación académica y estudios requeridos para el puesto, se pide grado mínimo requerido, cumple con el grado mínimo requerido, va a tener 3 puntos si cumple con lo mínimo requerido, pero si tiene algo más, podrá ser 5 puntos, y si tiene 2 o más grados superiores al mínimo requerido, tendrá 7 puntos. Y así, cada uno de los parámetros que tiene tu perfil van a tener lo mínimo requerido más los puntajes adicionales si es que tu postulante cumple más allá del mínimo. ¿Qué pasa con las otras evaluaciones? Con la evaluación de conocimientos, con la evaluación psicológica, la evaluación psicotécnica o la de habilidades, ¿no? Aquí hay que analizar, como dije hace un momento, la pertinencia y necesidad de este tipo de evaluaciones, siendo realmente sugerido que se apliquen, digamos, de acuerdo a las características del puesto, ¿no? Si son realmente necesarias. Se recomienda que para las pruebas de conocimientos se puedan hacer preguntas cerradas o de opción múltiple. Eso no quita que para determinados puestos yo pueda hacer preguntas abiertas, ¿sí? Pero bien acotadas, específicas a lo que me interesa saber. Ni tan generales y abiertas que no me permita realmente poder evaluar, ¿no? Pero por eso es que, para, digamos, si es que los puestos son no de tanta complejidad, se recomienda la opción múltiple porque es de más fácil su corrección inclusive, ¿no? Si tienes gran volumen de postular. Y bueno, en realidad estas pruebas escritas, hoy tenemos varios mecanismos para hacerlos, ¿no? Pueden ser desde lo más sencillo como un correo electrónico o por el Google Docs que te lo brinda el mismo Google, ¿no? Donde tú puedes incluso hasta programar el tiempo y las opciones múltiples que te ofrece, digamos, el Google Docs para poder hacer este tipo de pruebas, o el SurveyMonkey, y todo esto es gratuito, o sea, no tiene un costo para la entidad, pero sí tenemos que aprender a usar estas nuevas herramientas, ¿no? O finalmente puedes hacer una prueba oral, ¿no?
podrías tener una y estar, digamos, definir las preguntas, ¿no? Con algún experto técnico dentro de la entidad y hacer esta prueba oral. Entonces, como verás, tienes varios mecanismos para poder hacer tu prueba de conocimientos. Y sí les pido que tengan cuidado con las pruebas psicotécnicas. Las psicológicas, todos sabemos que eso no es un determinante en un proceso de elección, no tiene puntaje tampoco, ¿no? Pero es bien, tienen que tener mucho cuidado con estas pruebas, porque ahora que vamos a hacer procesos virtuales, ¿no? Para poder aplicar este tipo de pruebas, estas pruebas tienen licencias. O sea, no es posible que yo utilice una prueba pirata, que hay muchas en el mercado, y que yo pueda tener inclusive en internet, o sea, bajo, y se llenan las preguntas por el postulante y te salen los resultados, ¿no? Porque eso es un riesgo, o sea, en realidad no es, eso es ilegal, más que riesgo, es ilegal, o sea, yo no puedo utilizar pruebas psicotécnicas o psicológicas que realmente tengan, no tengan las licencias necesarias, y en algunos casos las licencias se pagan por postulante. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con este tipo de pruebas, ¿no? Si es que no tienen a la mano ni tienen la posibilidad de poder contratar las licencias, es mejor no hacerlas. Por eso es que aquí hay que tener especial cuidado. Pero en realidad tienes otras evaluaciones, que es la entrevista, ¿no? Y las pruebas de conocimientos, donde no vas a tener tampoco ningún costo. Siempre es bueno que si ustedes van a hacer ese tipo de pruebas, ¿no? Lo que hay que hacer es la verificación de la identidad del postulante, ¿no? Si vas a hacer una videollamada, ¿no? Durante la aplicación hay que mostrar el DNI, ¿no? Y si no se tiene, si es que no se tuviera acceso a RENIC directamente, ¿no? En la entrevista, que es la, digamos, la etapa final, digamos, del proceso de selección, ¿no? La última evaluación, digamos. Aquí, en realidad, tienes varias opciones, ¿no? Aplicación de videollamadas mediante Skype, mediante Zoom, WhatsApp, Hangouts, etcétera, ¿no? Y aquí el comité de selección, en realidad, tiene que estar preparado para hacer estas entrevistas semiestructuradas, ¿no? Con la finalidad de poder aplicar las mismas preguntas a todos los postulantes, ¿no? O sea, deberían de tener una batería de preguntas de acuerdo al puesto, pero que a todos los postulantes se les replique para que puedan ver las diferencias entre uno y otro postulante, ¿no? ¿Quién debe hacer, o sea, dentro del comité, definir los roles, ¿no? ¿Quién hace la presentación? ¿Quién lidera las diferentes preguntas? ¿No? Esto con la finalidad de evitar pausas innecesarias al postulante, ¿no? Y considerar la locación, es decir, dónde vas a hacer la entrevista, ¿no? Y las condiciones necesarias para una videollamada. Acá verán cómo, digamos, puedes hacer, digamos, aplicar cualquiera de estas técnicas, ¿no? El Zoom, el Hangout, que te lo da Google, o el Skype. En realidad, todos son formas que podemos utilizar, pero ojo que con Zoom, si no tienes el Zoom corporativo, ¿no? Tú, digamos, tu aplicación solamente va a durar 40 minutos, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero en la práctica, de manera presencial, en realidad, ¿cuánto duran las entrevistas? Es difícil, no pasa normalmente de 40 minutos por postulante. Entonces, tal vez pueda ser esto también una solución como para poder ir ajustando tiempo si es que tienes una gran cantidad de postulantes. Y bueno, antes, digamos, algunos tips para antes y durante la entrevista. Antes de la entrevista, en realidad, verificar que la aplicación que eliges sea accesible para el postulante, que el postulante tenga realmente la facilidad de internet, que tenga la conexión estable de internet para que no exista, digamos, interrupciones, ¿no? Realizar una videollamada, ¿no? Previo al con el comité para estar todos alineados y estar todos, digamos, con los roles definidos antes de iniciar la entrevista y evitar baches y que hablen todos a la vez, ¿no? Explicar al postulante el software previamente que se va a utilizar, ¿no? Se trata igual a una entrevista presencial, ¿no? Aconsejar, digamos, también vestirse cómodamente, no tiene que estar pues con terno ni con corbata,
plata, pero que se vista, digamos, cómodamente, de una manera formal, sin que esto implique de repente un terno, porque la persona va a estar en su casa, ¿no? Que verifique la disponibilidad de su tecnología, de la tecnología correspondiente para la herramienta que ustedes están decidiendo, ¿no? Y que tenga, obviamente, su DNI a la mano. Durante la entrevista, ¿no? Verificar la identidad del postulante, respetar el orden planteado, respetar los minutos que tú estás dando de, digamos, de tolerancia, si es que lo estuvieras dando, ¿no? Y todas las entrevistas deben incluir las mismas preguntas, como ya lo dije anteriormente, que permita evaluar comparativamente a los postulantes, ¿no? Adicionalmente, intentar que todos los postulantes hagan uso de la misma aplicación, ¿no? Si, digamos, algún postulante no puede utilizar el Zoom, entonces migra a otra y que todos usen la misma aplicación, ¿no? Porque esos baches de cambiar de herramientas en plenas entrevistas entre uno y otro postulante podría resultar con mucha interferencia y poner, digamos, no solamente nerviosos a los postulantes, sino realmente podría originar problemas para el propio comité, ¿no? Traten de, en realidad, de usar los mecanismos para hacer las videollamadas, ¿no? Ante la imposibilidad de esto, podrán ser llamadas telefónicas en conferencia, ¿no? Si hoy en los smartphones que todos tenemos o la mayoría tiene, en realidad te permite hacer conferencias en línea solo telefónicamente, ¿no? Y situaciones donde el postulante no se presenta, dar por finalizada la entrevista y levantar el acta respectiva, ¿no? De no presentación, dejando constancia, pues, a través de un correo electrónico que se remite al postulante una vez que termina su tiempo de tolerancia y no se le permite, ya termina su opción de entrevista, ¿no? Entonces, estos son algunos tips, ¿no? Que de hecho nos lleva a repensar nuestros procesos y nos lleva a repensar nuestras formas de trabajo, ¿no? Y definitivamente nosotros, digamos, como ente rector, vamos a empezar a generar una serie de herramientas para poder, digamos, entrenarnos en el uso de todas estas herramientas y técnicas virtuales, y por eso es que Laura, en realidad, que nos acompaña desde Colombia, va a ayudarnos también a reflexionar sobre estos temas, y que por eso, en realidad, la estamos, creo que su aporte va a ser valiosísimo, porque algo que habíamos conversado anteriormente era, oye, ustedes están adelantándose con el tema de la selección virtual, ¿no? Porque en realidad no son muchos países los que la están practicando y creo que nosotros sí estamos en la capacidad de hacerlo, digamos, dándoles el soporte necesario a las oficinas de recursos humanos, ¿no? Entonces, algunas recomendaciones también para el postulante, ¿no? Y es que hay que chequear previamente la conectividad y la batería, ¿no? De tu equipo o del celular o computadora, el lugar de la entrevista, que esté libre de ruidos, ¿no? Que te puedan a ti distraer de la propia entrevista, ¿no? El ensayar tu presentación, ¿no? Verificar la información cocinada en tu postulación para que no caigas en ninguna contradicción, ¿no? Tener en cuenta el tiempo de preguntas y respuestas, ¿no? Porque tienes un tiempo limitado y practicar algunas preguntas comunes que podrían darse, como por ejemplo el interés que tienes sobre el puesto, sobre la entidad, sobre el sector, tus fortalezas, tus debilidades, tus aportes de la experiencia que tienes al puesto al que estás postulando, ¿no? Son algunos tips para los postulantes para que se puedan manejar en su entrevista virtual. Y bien, entonces yo sí, dado que quiero que aprovechar a Laura, realmente podría ya darle el pase a ella porque... Y esto es un poco solamente los tips que estamos dando, las recomendaciones para hacer estos procesos virtuales y que en el camino vamos a ir desarrollando las herramientas para ponerlas al servicio de ustedes, ¿no? Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? Es que he tenido que hacer ajuste y estoy oyéndolo por el móvil, porque siempre en estas cosas virtuales
hay que ser resiliente y adaptarse. Entonces, les agradezco que me confirmen si el audio va bien. Va bien. Bueno, pues muchísimas gracias a Servir, muchísimas gracias a Magali y a Romy por esta invitación. Como siempre, para mí es un auténtico placer compartir espacios y debates con Servir y con Perú, al que llevo siempre muy, muy cerquita en el corazón. Un saludo también muy especial a las más de 2.000 personas que veo que están conectadas a este conversatorio. Yo creo que esta masiva asistencia es prueba de que Servir está haciendo un buen trabajo en llevar mensajes a la gente, a las ORH, a los interesados pues en estos temas y bueno, qué alegría que tanta gente esté interesada. Ojalá podamos hacer un debate. Intentaré en estos 10, 15 minutos hacerlo lo más corto posible para que podamos aprovechar algunas de las preguntas. Y bueno, les quería contar que estas reflexiones que he hecho cuando me llamaron de Servir a contarme sobre este conversatorio, las he hecho desde una posición muy optimista. Yo no sé si a ustedes les ha pasado en esta situación tan complicada, es difícil, extraña, que hemos tenido que vivir, que vamos a veces como una montaña rusa, ¿no? Yo solamente en estos dos momentos de optimismo, gratitud, convencida de que la nueva normalidad va a ser mucho mejor que la que traíamos, y pues otros momentos de, digamos, de incertidumbre y de angustia que yo creo que todos hemos pasado. Pero me cogió justo esta reflexión en un momento de optimismo, así que yo espero poderles trasladar unos mensajes de la oportunidad, sobre todo, que ofrece esta experiencia para la mejora del trabajo, para la optimización de los servicios y para un mejor servicio que prestemos a nuestras entidades y al ciudadano al final. Entonces, empezamos por el, si puedes avanzar una. El primer mensaje que yo quisiera trasladar es el siguiente, y es que sin duda alguna el COVID-19 nos aceleró forzosamente el paso de la transformación digital. Y para ejemplificarlo, les traje aquí un meme que me encontré en un artículo de Forbes y que es muy cierto y que debe estar pasando por las cabezas de muchos jefes de sistemas en este momento, y es la pregunta que le hacen a una organización o a una empresa: oiga, ¿y quién aceleró la transformación digital de su empresa, no? ¿Sería el equipo de TI que lleva 20 años pedaleando el tema? ¿Sería el CEO o el director que por fin tomó la decisión? ¿Sería el director de sistemas que al fin consiguió los recursos? ¿O el equipo ágil que hemos montado el año pasado, no? Y la respuesta no es ninguno de ellos, ninguna de las anteriores, sino el coronavirus. Entonces, lo que no hemos podido hacer en muchos años de ir con la transformación digital avanzando, pero a un ritmo, digamos, un poquito más lento en el Estado, lo consiguió el coronavirus en 2 meses, ¿no? Entonces hemos estado oyendo pues cuestiones como la reinvención. Ya Magali decía, tenemos que replantear la forma en la que hacemos las cosas, ¿no? Buscar nuevas alternativas, mirar cómo es que podemos nosotros, frente al modelo de negocio, el modelo de servicio, la forma de trabajar, podemos inventarnos nuevas cosas distintas para poder hacer el delivery de nuestros servicios, ¿no? Innovación, ahora oímos muchísimo más de innovación, de cambiar, de pensar fuera de la caja, de encontrar nuevos mecanismos, de encontrar nuevos procesos, servicios, formas de hacer las cosas. Oímos mucho el tema remoto. Creo que nos hemos ido, si te puedes devolver la presentación. El tema remoto y digital y tecnológico es lo que, digamos, está en este momento abrazando el discurso tanto en las familias como en las empresas como en el propio trabajo en nuestra organización, ¿no? Entonces, la tecnología nos ha hecho posible que muchas de las cosas que hacíamos en el mundo físico real la podamos estar trayendo a nuestras casas. Y los ejemplos, pues, son muchos. Estamos viendo restaurantes que se han reinventado y que hoy llevan la experiencia del restaurante a la casa de las personas. Estamos viendo gimnasios que, de pasar de un espacio absolutamente físico, han conseguido reinventarse y alquilar sus equipos o reinventarse y prestar clases vía Zoom, vía Facebook, vía Instagram. Estamos viendo
Les decía, en la educación también, creo que muchos hemos vivido los hijos ahora en educación remota. Yo tengo un hijo de 3 años, nunca me imaginé estar conectado en Zoom con los amiguitos del nido y pues en 2 semanas lo hemos conseguido, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, la tecnología realmente se ha dado como ese cambio brusquísimo en estos 2 meses de reinventar todos nuestros modelos de negocio y nuestras formas de vida basados en tecnología. Y bueno, la pregunta es, si podemos pasar de diapositiva, eso ahí, gracias. La pregunta es, bueno, ¿y dónde están recursos humanos en todo esto, no? Entonces, mi segundo mensaje es, yo creo que recursos humanos ya venía avanzando en general, sector público y sector privado, más tirando de sector privado, hacia una gestión mucho más estratégica y más intensa en tecnología de recursos humanos, ¿no? No sé si algunos de los que nos están oyendo tuvieron la oportunidad de estar en el Congreso Gestión RH en Lima en noviembre del año pasado, pero uno de los mensajes que más se transmitió durante ese congreso fue que es el momento realmente que las ORH pueden empezar a transitar hacia un rol muchísimo más estratégico que puramente mecánico operativo, a convertirse en un socio del negocio, a entender mejor el contexto en el que actúa su entidad, a hablar como partners de las áreas de negocio, ¿no? Y para esto se necesita, desde luego, por un lado, hacer bien la actividad operativa, pero por otro lado también empezar a hacer actividad mucho más transformacional. Este gráfico que vemos en pantalla presenta en el eje de las Ys el valor aportado a la organización y en el eje de las X la contribución estratégica de gestión de recursos humanos y nos muestra un poco, yo creo que de forma gráfica, la evolución que ha tenido recursos humanos en los últimos años desde una fase 1 de actividades puramente transaccionales y cuando digo transaccionales me refiero a hay un input, hay un mecanismo que lo transforma y sale un output puramente operativo, la planilla sería pues el ejemplo típico. Entonces, de actividades puramente transaccionales avanzando a una fase 2 de actividades transaccionales que se siguen haciendo, pero que empezamos ya a trabajar en actividades de más valor y más transformacionales, tipo el desarrollo del talento, la capacitación, el desempeño probablemente. Hacia una fase 3, donde ya las actividades transformacionales toman un papel mucho más importante y se ha tratado un enfoque de optimización de todo lo que es transaccional, ¿no? Y finalmente, pues una etapa que sería pues el futuro y el objetivo, donde el grueso de la actividad de la ORH o en general de recursos humanos debería ser la aportación de valor transformacional, el entender incluso al cliente de la entidad, al ciudadano, qué es lo que necesita, adelantarse, buscar ese talento, encontrar, desarrollar el talento, mucho más propositiva que ya realmente reactiva, y donde las actividades transaccionales se convierten, siguen siendo parte del negocio, porque es que la nómina la vamos a tener que hacer siempre, ¿no? Pero se convierten en actividades que puede hacer un sistema de información y pueden estar automatizadas, ¿no? Pero para poder llegar allí, necesitamos tecnología. Yo después del congreso pensé un poco y bueno, ¿dónde estarían las ORHs de Perú? Yo diría que están entre las fases 2 y 3 haciendo, todavía digamos con mucha carga de actividad operativa, pero haciendo también ya incursionando en actividad transformacional como el desempeño, como el desarrollo, etcétera. Seguimos a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, dentro de este contexto de recursos humanos, ¿qué vienen haciendo otros en materia de transformación y modernización del proceso de selección? Yo pintaría el proceso de selección en estas etapas. Magali pues ya nos mostró un poco más aterrizado al contexto de ustedes en Perú, pero pues básicamente empieza con una activación, planeación, preparación, etcétera, identificación de la necesidad, el perfil, las bases, lo que sea. Posteriormente un proceso de convocatoria, que lo ven allí en la segunda, un proceso de recepción de candidaturas, una fase de comprobación de requisitos mínimos, curriculares o lo que sea, y de las pruebas, si es que aplica, las entrevistas y finalmente pues la decisión
y por tanto la selección y la vinculación. Entonces, en términos tecnológicos, y como lo mostraba Magali también, ya existen soluciones, tanto en el sector privado como en el sector público, que permiten automatizar, pues, la gestión de recursos humanos, pero también el proceso de selección, ¿no? Entonces, desde el portal de convocatoria, la definición del perfil, las aprobaciones que se necesiten, las entrevistas, ya pues existen sistemas y soluciones en el mercado que permiten hacer todo esto en un sistema de información. Y las estimaciones de quienes ofrecen este tipo de soluciones son que si en un proceso, si en una función de recursos humanos tenemos a 4 personas dedicadas a selección, si uno automatiza estos trámites, pues a lo mejor puedes quedarte con una persona que sea el encargado de supervisar el proceso y las otras personas aporten valor al proceso, a la mejora continua del proceso, o puedan aportar también en otras funciones de valor dentro de la organización. Entonces, digamos que la tecnología ha permitido, en el buen sentido de la palabra, eficientar el uso de los recursos de manera que recursos humanos puedan empezar a hacer labores en el marco de mejora continua y de transformación. Entonces, ¿qué cosas están haciendo? Bueno, pues en el sector empresarial uno encuentra desde gamificación, ¿no? Y esto es uso de juegos, retos y demás para que los candidatos interactúen con la empresa. Social recruiting para atraer talento, ¿no? Buscar en las redes sociales el talento que necesito. Inteligencia artificial para selección y filtro de perfiles. Esto no es el futuro ya nos llegó. Relación CRM con los candidatos, es decir, una relación mucho más fluida y permanente del candidato con la empresa. Big Data y Analytics, portales de candidatos, entrevistas virtuales, en fin, toda una cantidad de herramientas que ya están sobre la mesa, ¿no? Y en el sistema público, en el Estado, pues existen desde portales, ¿no? Tipo Talento Perú, de convocatoria, plataformas de sistemas de postulación, que hay en México, en Chile o en Colombia también, o soluciones de gestión de recursos humanos como las que les contaba, que existirán, pues, excepcionalmente en algunas entidades públicas en el Perú. ¿Avanzamos? Y finalmente, como para ir aterrizando todo esto al contexto COVID, y digamos a la coyuntura de virtualización. Y como les decía que estoy en mis días de optimismo, quería compartir con ustedes algunas oportunidades en las que he pensado que se pueden aprovechar en este ejercicio de aprendizaje y de avanzar y de echar para adelante que está haciendo Perú. Y efectivamente, cuando comentaba yo con Magali sobre este ejercicio, le decía, mira, yo hice una revisión un poco a ver qué están haciendo otros, ¿no? ¿Qué está haciendo Colombia, Chile, por acá? Y realmente la mayoría de decisiones de momento han sido la de suspender los procesos de selección. Hay experiencias como el Reino Unido, en España, que algunos procesos se están virtualizando en algunas de sus fases, pero Perú definitivamente pues ha sido muy valiente en echar para adelante con esto. Y yo creo que es un camino que les va a permitir a futuro también mejorar mucho este proceso y optimizarlo. Entonces, ¿qué oportunidades veo? La primera y la más evidente, reducción de plazos de cobertura de vacantes. Entonces, yo no sé si anteriormente en las entidades se medía cuánto está durando el proceso de selección o si se pueda medir ahora cuánto va a durar, pero sería interesante hacerlo y mirar qué impacto podemos tener ahí. En consecuencia, mayor agilidad y eficiencia en el uso de recursos, ¿no? Y que se pueden aprovechar como una herramienta para la mejora de este proceso en el escenario post-COVID. ¿Qué más? Lo comentaba Magali también, prepararnos y desarrollar nuevas habilidades y competencias, ¿no? Para operar en contextos intensos en tecnología. A la fuerza y a las malas, y con todo lo que hemos sufrido y demás, pero nos está exponiendo esta situación a empezar a retarnos nosotros mismos, salir de la zona de confort. Y como les decía antes, en 2 meses se está logrando lo que no se ha logrado en años, ¿no? Entonces, esto nos va a desarrollar habilidades y competencias que a lo mejor no teníamos en términos de uso de herramientas digitales, de flexibilidad, de adaptabilidad, de resiliencia, en fin, de muchas cosas que yo creo que van a ser capitalizables en el futuro.
Otra cuestión que creo que es una oportunidad también es hacer más análisis en la necesidad de vacantes, y ya también lo comentaba Magali en la presentación de ella. Por un lado, esto nos va a hacer pensar dos y tres veces en esa necesidad, ¿no? Si la tenemos bien estimada, si debe ser así, no hay otra alternativa, etcétera. En explorar las oportunidades de encontrar talento dentro de la organización, ¿no? Que pueda haber talento que pueda cubrir esa vacante y no estamos viendo, o de cooperación con otras entidades y que podamos aprovechar antes de empezar un proceso de selección. Y finalmente, romper paradigmas, lo que les decía, yo llevo trabajando muchos años con el gobierno, bueno, con el Estado en diferentes países, y una constante en procesos de cambio y transformación siempre es, no, mira, pero es que esto funciona en el sector privado, pero es que en el sector público no funciona, es que acá la cultura es distinta, es que la legislación, la norma, el procedimiento nos lo impide. Y yo creo que esto está rompiendo paradigmas, ¿no? Entonces, que estemos sentados hablando de hacer una entrevista virtual, utilizando Zoom en un proceso de selección de una convocatoria pública, pues es haber roto un paradigma. Entonces, creo que eso va a ser muy interesante aprovecharlo a futuro también. ¿Seguimos? Y la última es, bueno, como todo en la vida, hay oportunidades, pero también hay retos, ¿no? ¿Qué retos veo yo? Y si quieren podemos comentar ahora en el conversatorio. El primer reto es, sin duda, asegurar la transparencia, la concurrencia, la igualdad y demás principios del proceso de selección meritocrático. Y para esto, yo creo que una de las claves es asegurarse de que todos los candidatos están en la misma condición en términos de conectividad, de acceso, de tener las herramientas, etcétera, y de no generar alguna problemática allí. Entonces, para eso, pues, es bueno conversar con los candidatos, preguntarles, hablar sobre la posibilidad de conectividad, qué herramientas manejan, cuáles tienen, en qué horas, ¿no? Ser un poco flexibles en ese sentido para asegurar esa igualdad de oportunidades de todos frente al proceso. Como es una oportunidad, esa ruptura de paradigmas que dijimos, también el cambio cultural es un reto, porque nos estamos teniendo que adaptar muy rápidamente, hacer las condiciones, las cosas de otra manera. Entonces, digamos que ahí eso es un reto para quienes están metidos en el proceso de selección, para sus jefes, para quienes más aprueben las cosas, para los comités, para todo. Otro reto es el tema tecnológico, entonces hay que asegurar las conexiones, la estabilidad de la red, la capacidad, que el correo funciona, que el volumen alcanza, que tenemos el acceso a sistemas remotos de intranets y demás, si es que los necesitamos, en fin, o sea, todas esas cuestiones técnicas que yo creo que ahora los jefes de sistemas, además de estar diciendo se los dije, como decía mi mamá desde que soy chiquita, además de decirnos se los dije que se podía, deben estar también trabajando muchísimo en asegurar estas condiciones técnicas. Y finalmente, el último reto yo creo que es, y el mensaje con el que termino es, probar, ensayar, ajustar y mejorar. Yo creo que en esta coyuntura estamos todos aprendiendo y creo que lanzarse al agua es positivo. Esto es un laboratorio de aprendizaje también. Seguramente lo que aprendan allí les servirá a muchos otros y bueno, sobre la marcha, ajustar y mejora continua. Con esto yo termino, les agradezco muchísimo y pues atenta de las preguntas que lleguen. Listo, gracias Laura y Magali por la presentación. En realidad el tiempo nos ha quedado un poco corto, de hecho los temas que se han tocado han sido muy interesantes. Quisiera comprometerme, de hecho, comprometernos a que vamos a colgar todas las preguntas y respuestas, vamos a sistematizar todas las preguntas y las respuestas en la web de Servir. Lo que sí me gustaría, sí, no dejar de tocar dos temas muy puntuales, de repente con Laura, que estamos aprovechando su participación. Laura, hay una consulta que nos han hecho de manera reiterada y es, ¿cómo se puede trabajar la gestión del cambio de manera remota? ¿Existe algún tipo de recomendaciones? Ya que el implementar este proceso nos va a llevar a gestionar, ¿no?, el cambio. Sí, a ver, yo creo que en la gestión del cambio hay como tres grandes herramientas, o tres grandes patas que tiene la gestión del cambio. Por un lado, todo el tema de comunicación, sensibilización. Por otro lado, la capacitación.
Y por otro lado, todo el tema de gestores de cambio y liderazgos, como esas son como las tres grandes áreas que nos ayudan en una estrategia de gestión del cambio. Entonces, creo que en el área de comunicación se puede adaptar muy fácilmente la comunicación, ¿no? Adaptarse promoviendo mensajes digitales, por correo, por la intranet, vía SMS, generando alertas y sobre todo promoviendo espacios virtuales con los líderes, no solo en los que se haga seguimiento del día a día y de la parte operativa, sino que se haga un poco de interacción humana, ¿no? Que sean espacios de comunicación también, no solamente de los mensajes de arriba hacia abajo, sino que se oigan cómo están las personas, que se haga como esa reunión de equipo, de cómo nos sentimos, de cómo nos están funcionando las cosas y demás. Y esos espacios, así sea por Zoom, creo que es importante que se hagan, es más, que se hagan ahora mucho más que antes, ¿no? Porque necesitamos que ese trabajo en equipo no se rompa, que se dinamice y que el espacio virtual nos ayude a hacerlo. Entonces, la comunicación se puede potenciar, la capacitación, ahí porque habrá organizaciones de han montada alternativas de capacitación, otras tanto, habrá ajustándose, capacitaciones vía Zoom, etcétera, mientras se van montando plataformas y demás. Y finalmente, liderazgo. Creo que aquí es importantísima la función de los jefes y los gestores de crisis, que motiven, que lideren, que no se dediquen a hacer seguimiento a ver pasado para el computador, sino a motivarlo a que el trabajo en equipo siga funcionando y que esta situación, así estemos lejos físicamente, pues estemos, ¿no? Creo que esas serían las mías. Gracias, Laura. Y una última pregunta sí para Magali. Magali, nos están consultando en el caso de que de puestos más puestos como tipo los de limpieza o los de seguridad y los de seguridad tipo serenazgo, que no tengan acceso a muchas veces a este tipo de tecnologías para hacer entrevistas virtuales, digamos, mediante videollamadas, ¿qué opciones podríamos tener? Mira, esa pregunta me hace acordar mucho a cuando hace un buen tiempo atrás hice selección para los auxiliares de policía, para las comisarías, y donde realmente teníamos que llegar a personas que antes no habían tenido ninguna experiencia laboral y que muchos de ellos ni siquiera tenían un correo electrónico. Y en ese momento lo que nosotros empezábamos a aconsejar era anda una cabina de internet para que puedan dejar tu CV. Llegaba por correo el CV y luego las entrevistas tranquilamente pueden ser vía telefónica, porque en realidad teléfono todos tenemos y no necesariamente tiene que ser un smartphone, ¿no? Entonces, podríamos establecer este tipo de, digamos, de mecanismos para poder llegar a todas las personas, sea cual sea el puesto al cual estén postulando, ¿no? Esto tiene que ver con la igualdad de oportunidades para todos y que realmente no necesitamos, en algunos casos, tener una computadora con un Zoom o un Hangout para poder acceder a un puesto de trabajo, ¿no? Listo. En realidad el tiempo nos ha ganado. Yo quiero agradecer a todos los que se han conectado con nosotros, a los más de 2.000 servidores. Hemos tenido la participación de departamentos como Tacna, Tumbes, Chanchamayo, entre otros. De verdad, muchas gracias. Nos comprometemos a sistematizar las preguntas y hacer una suerte de preguntas frecuentes que han salido en el marco del proceso de selección. Sí somos conscientes que vamos o se necesita desarrollar las capacidades en temas tecnológicos para los equipos internos de trabajo, por ende estamos viendo que la próxima semana podamos hacer talleres cortos también a través del uso de esa plataforma sobre cómo utilizar herramientas como Zoom, como Hangouts o el mismo Skype para los procesos de entrevista y ustedes a la vez puedan transmitir esto a los comités de selección. Y finalmente también agradecer a Laura y a Magali por la exposición. Laura, como ella misma lo comentó, ha participado con nosotros en el Congreso de Gestión ARH. Ella es una experta en temas de gestión pública y transformación organizacional. Y nada, de verdad muchas gracias por acompañarnos y hasta una próxima conferencia. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada.